Avui estem al segon dia d'aquestes jornades programades per l'Ateneu Llibertària Romà. Vam començar ahir amb l'inauguració de l'exposició amb el nom del moviment Llibertària Tarragona, la xerrada de Descansa en Armes. Aquesta tarda hem començat la tarda amb una xerrada de la presó com a engranatge del capitalisme, l'han fet al local de l'Ateneu, preparada per el grup anticarcelari La Corda. Vull agrair especialment al personal de l'Ajuntament que ens ha treballat i ha fet possible aquestes jornades i a l'exposició. Per ordre alfabètic seria l'Eugènia, Jordi, Montse, Natàlia i Rosa. A totes, moltes gràcies. També vull presentar a la ponent d'aquesta xerrada sobre canvis climàtics, migracions i una aproximació a aquesta realitat. I compartir amb tots i totes vosaltres la sort que vaig tenir el dia que la vaig conèixer. Aquesta xixarrera, el que no sàpiga que ho busqui, fa temps que està per aquí amb nosaltres. I fa uns anys que va acampar per aquí i està viu molt a prop d'aquí. I vull començar amb el que crec que és més important del seu currículum d'estudis i de treball. I és el que m'ha transmetit del seu sistema de valors amb les converses que hem tingut. La Beatriz és una persona, és el que m'ha arribat a mi, compromesa, solidària, honesta, intel·ligent, generosa, que dà i dona confiança, respectuosa, empàtica, humil en el millor sentit de la paraula, valenta i clara, molt clara quan escriu. Com no queda? Aquest és el llibre en el que basa la seva xerrada. Per X motius no el podem tenir aquí, el podeu trobar a les llibreries, a la Biblioteca Municipal i, en breu, a la Biblioteca de l'Ateneu, evidentment. Aleshores, jo el llegeixo la solapa, que és on suposen les coses aquestes que són curriculares. Trabaja por la resiliencia colectiva con alegría combativa en cica justicia ambiental. Ja li preguntareu què és això, Mena. Cooperativa de la que és sòcia cofundadora. És investigadora associada del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona, CEDAT, de la URV. Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Granada. Máster en Derecho Ambiental y doctora en Derecho por la URB. Entre otras publicaciones, es autora de la monografía Las migraciones climáticas ante el ordenamiento jurídico internacional. Colabora con Migraciones Climáticas y es voluntaria de Ingeniería Sin Fronteras. Y está dentro del Comité de Experts del canvi climàtic de Catalunya. Em permeteu, per totes les coses que dic, que llegeixi dos paràgrafs que tenen a veure amb la xerrada d'avui. El primer diu: las persones que tienen que abandonar sus hogares en contextos de degradación ambiental inducida por el cambio climático a menudo se encuentran en situaciones en las que ven cómo sus derechos humanos, incluso el propio derecho a la vida y a circular libremente y salir de su país, al trabajo, a la alimentación, al vestido, a la vivienda, a la asistencia médica y a los servicios sociales necesarios, a la educación,
al agua y a la cultura, entre otros, se encuentran amenazados gravemente. A pesar de lo anterior, y aunque poco a poco se está avanzando, los marcos normativos existentes todavía no protegen realmente a las personas migrantes climáticas, cuya situación hoy en día, y a pesar de que este fenómeno comenzó a ganar cierta visibilidad desde los años 70, permanece en un limbo jurídico, especialmente cuando en su trato cruzan fronteras internacionales. Eso es lo que básicamente hablaré. Y perquè veieu que dic les coses que més o menys són, com parla de Claret la Beatriz. Las múltiples crisis actuales comparten un origen común, el sistema capitalista globalizado en su vertiente neoliberal, multiplicador de las injusticias socioambientales. No van por más, las cosas correctas. Y aquel libro, yo ya sé que ha pasado Sant Jordi, que está en las bibliotecas, pero aparte que es muy didáctico, no te trobes coses rares de llegir ni tens que llegir amb el diccionari al costat. Vull dir que o a través de les biblioteques o a través de la butxaca us recomano la seva lectura i ja no m'enrotllo més. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies, Amadeu, per aquesta presentació tan bonica, que la veritat crec que és la més bonica que he tingut mai. Molt propera i... No, que te la agradezco muchísimo. Doncs, també... Això no ho he comentat. Ella, amb la seva vella, no té cap problema en parlar català. No, aquestes coses no són necessàries, però és per això. El que passa és que està parlant de termes científics, termes molt acurats, que no han de donar dubte de com se diu. Aleshores, s'expressa amb aquests termes perquè és el que ha fet. Bé, això quan no tinc que donar més explicacions, serà en castellà. Però com tots tenim la sort de conèixer aquest idioma, cap problema. Moltes gràcies. Llavors, com ha dit l'Amadeu, hablaré en castellano, però si qualsevol pregunta o lo que sea quieren hacer en català, súper bienvenida. Como también él ha dicho, soy chistatera, soy de las Islas Canarias, pero llevo muchos años ya viviendo por muchos lugares del mundo y he tenido la suerte que un tiempo pues he estado viviendo en Tarragona, luego me fui, ahora he vuelto y estoy contentísima, la verdad, de hacer una sesión sobre este tema aquí, que como también comentó en la presentación, pues al final en la URB, la Rovira y Virgilia ha sido mi casa durante muchos años, hice el TFM y el doctorado, lo que fueron muchos años viviendo en esa universidad, y es una alegría para mí pues tener este espacio de hablar de este tema, que es una realidad, o son muchas realidades, que cada vez se conocen más, pero todavía permanecen, bueno, bastante poco reconocidas, y sobre todo, y también eso lo comento en el libro, pues que cada vez están saliendo más bulos y más mitos en torno tanto a la crisis climática como a los movimientos de población asociados a la misma, ¿no? Entonces, traje un PowerPoint que ahora podemos ir viendo, en el que quisiera explicar de manera cercana, sobre todo, algunos temas relacionados con la movilidad humana y la crisis climática, desde un enfoque muy personal. Seguramente si otra persona quisiera esta charla, la haría de una manera muy diferente, ¿no? Y también desde un enfoque de la justicia global, entrelazando las causas y consecuencias de una crisis que al final, como pongo en el libro y como creo, y bueno, creo que al final tiene sus bases en un sistema económico capitalista que viene desde el colonialismo y que al final la crisis climática no es otra más que sus manifestaciones de una manera o de otra, ¿no? También en esta presentación he añadido algunas diapositivas, sobre todo imágenes, para que sea interesante y que a ustedes les parezca entretenido pasar una horita de su tarde de hoy tratando estos temas. Y también añadí un poquito de una última experiencia que he tenido, que en el marco de una consultoría que estoy haciendo, acabamos de realizar el trabajo de campo en el Gran Chaco Americano, que es una región que se encuentra entre Argentina, Bolivia y Paraguay. Y aquí pues voy a enseñar algunas fotos y algunas de las cositas que me traigo porque regresé la semana pasada, el lunes exactamente. Entonces todavía lo tengo muy fresco y fue una experiencia diferente, ¿no?
porque no es lo mismo estudiar todo el derecho internacional desde casa y todo lo que es así, que entrevistar y conocer a la gente que se ha tenido que ir de su casa porque las crecidas del río son más intensas y toda una comunidad se ha tenido que marchar sin ningún tipo de ayuda, ¿no? Entonces me gustaría que fuera una sesión, como les digo, cercana, que no sea un rollo, que si tienen alguna duda o hay algo que dicen, ah, pues esto porque es así, pues que pregunten con total confianza y que intentaré que no sea excesivamente larga y de verdad que pueden interrumpirme sinceramente en cualquier momento. ¿Sí puedes poner? Para empezar, quería, y siempre me gusta, recordar de qué estamos hablando cuando hablamos del cambio climático, ¿no? Porque esto sí que hoy en día ya se ve en todas las escuelas, forma parte del currículum educativo de casi todo el mundo, pero a veces siento que no queda del todo claro, que a veces incluso se le da voces a los negacionistas climáticos, que hoy en día pues no tiene ningún sentido seguir negando que esto es una realidad, ¿no? En este sentido, tenéis por favor... Perdón, ¿eh? Porque yo cambiaría la diapositiva directamente, pero gracias a ti, Nadalia, por su ayuda en esta tarea. En esta imagen pueden ver la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, que se mide por partes por millón, ¿no? Es una imagen de la NASA, que también podemos criticar o no a la NASA, pero bueno, no deja de ser un organismo que es de los que han medido en mayor medida y ha calculado todas las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. Como pueden ver en este lado, son los últimos años, donde dice carbon level, serían los niveles actuales. Ahí podemos ver cómo, desde casi los inicios de la historia de la Tierra hasta la actualidad, la concentración de dióxido de carbono equivalente en la atmósfera está llegando a unos niveles que nunca antes habíamos tenido. Esto está ocurriendo en un tiempo muy rápido y las causas son unas. Entran, si les interesa, por ejemplo, la página web de CO2Now, que son estas dos chiquititas que puse aquí, y ahí puedes ver cada día la concentración de estos gases en la atmósfera. Y te lo comparan los últimos 10 años y cómo estaba el año anterior. Y cada año y cada día en realidad se puede ver cómo estas concentraciones están subiendo. ¿A qué se debe el aumento de estas concentraciones de dióxido de carbono y otros gases? A la quema, básicamente, de combustibles fósiles. Eso ya lo sabemos, pero también a los cambios en el uso del suelo, a la deforestación, por ejemplo, que está haciendo que tampoco se absorba tanto como debería. Por favor, Dani. Aquí pueden ver el efecto invernadero, que es que no queda mal, aunque sea algo muy básico recordarlo, ¿no? ¿Qué está pasando? Emitimos tantos gases de efecto invernadero que parte de la radiación que viene del sol y llega a la Tierra, nos calienta y debería irse, estos gases hacen que se queden, con lo cual cada vez tenemos más de estos gases que impiden que esta radiación se vaya y las capas de la atmósfera se empiezan a calentar. ¿Siguiente? ¿Cómo la atmósfera está totalmente con... Como las capas de la atmósfera están totalmente conectadas con el resto del sistema climático, si calentamos la atmósfera, provocamos cambios en el resto del planeta, en las capas de hielo, en el agua, en la biodiversidad, en todo el funcionamiento del planeta. Estos cambios, obviamente, que provocamos las personas, también nos afectan a nosotras, ¿no? Nos afectan en que haya más o menos agua, que llueva más, que llueva menos, afecta que haya unas especies viviendo en un sitio y en otro, y afecta al final a nuestros derechos humanos, como veremos más adelante. En la siguiente diapositiva, que también me gusta mucho siempre ponerla, pueden ver cada línea significa cómo eran las temperaturas en comparación con la media. Sí, significa un año. Si ese año las temperaturas fueron más frías que la media en todos esos años, es azul. Si es rojo, significa que ese año las temperaturas aumentaron. Como pueden ver aquí, a nivel mundial, la tendencia es clara hacia el aumento de la temperatura. La página web se llama Show Your Stripes. Sí, si ven, entran en la página web, lo pueden ver para el mundo, pero también a nivel de Estado. En el Estado español, por ejemplo, pueden verlo aquí, como la tendencia también es claramente hacia el aumento de la temperatura. Si entran para cualquier día en la Unión Europea u otros países, la tendencia es igual. Si vemos los gráficos del IPCC, el panel intergubernamental de la crisis climática, encima
nos demuestran claramente que ningún modelo reproduciría este aumento de las temperaturas si no hubiera las causas humanas, si no hubiera el aumento de gases de efecto invernadero que hemos hecho las personas. No cuadraría con ningún modelo climático, las temperaturas no serían las que estamos teniendo ahora. Y como les decía, estos cambios en la temperatura afectan al resto del planeta y nos afectan a las personas como seres animales que vivimos en el mundo. Aquí también en la web de la NASA pueden ver directamente algunos de los impactos de esta crisis climática directamente, como el aumento del nivel del mar, el deshielo, cómo se está perdiendo, cómo aumenta la concentración de dióxido de carbono, las temperaturas globales. Ahí se llama, es muy interesante, que se llama como signos vitales la página web, y ahí pueden ver exactamente casi cada día los cambios en estos sistemas terrestres y cómo les impacta la crisis climática. ¿Y qué pasa? Que eso también lo explico mucho en el libro y creo que es interesante, ¿no? Más allá de este pequeño repaso a la ciencia climática y a lo que es la crisis climática. En realidad, ni las causas del cambio climático son iguales, o sea, no todas las personas ni todas las regiones hemos contribuido igual, ni todas las personas ni todas las regiones se ven afectadas de igual manera. Por eso hablamos de injusticias climáticas o ambientales. También creo que sería importante recordar que el cambio climático no está afectando solo, que en realidad nos encontramos en un momento de la historia en el que sí tenemos una crisis climática, pero también hay una crisis mundial del agua, hay crisis de derechos humanos, hay crisis de todo tipo, de biodiversidad, crisis de acaparamiento de los recursos, bueno, un montón de situaciones socioambientales que es crisis sanitaria, no nos olvidemos que todavía por ahí sigue habiendo COVID, ¿no? Que conviven en un tiempo determinado de la historia y que ni sus causas ni sus consecuencias son iguales para todas y para todos. Por eso hablamos de injusticia ambiental o de injusticia climática, ¿no? Esta imagen me gusta mucho, también siempre la pongo. Es una gráfica de un investigador que se llama Hickel, que habla de las responsabilidades históricas ante la crisis climática. Si ven su artículo, es súper interesante, porque lo que él hizo fue más o menos, y no es sobre él, lo han hecho muchas personas, pero fue calcular cuánto las naciones han contribuido a la crisis climática a nivel histórico, ¿no? Y es muy interesante porque podemos ver cómo el norte global, que sería la Unión Europea y Estados Unidos, junto con el resto de Europa y otros países del norte global, como podría ser, por ejemplo, Australia o Canadá, han contribuido en más de un 90% al colapso climático. ¿Esto qué quiere decir? Que desde los tiempos coloniales, revolución industrial hasta ahora, hay unas regiones del planeta y unos países y unas empresas que se han enriquecido y que han mantenido su crecimiento económico basándose en la acaparación de recursos globales como es la atmósfera. Claro, han ido contaminando para seguir con un modelo de desarrollo y crecimiento que se ha basado en consumir lo que era de todo el planeta. Para poder crecer han quemado el petróleo que de encima se ha producido en otras regiones, ¿no? Y encima no solo produciendo cambio climático, sino otros impactos asociados a las industrias extractivas, ¿no? Como pueden ser derrames puntuales, como otros asociados a la vida de las personas que viven en esas regiones. Sin embargo, esto también lo quería poner para hablar de las desigualdades, ¿no? Porque hablamos, claro, a nivel global de desigualdades norte-sur, pero a mí, ahora que, bueno, como llevo de tanto viviendo en Tarragona, ya me siento un poco tarragonina, claro, aquí también tenemos unas desigualdades muy fuertes, ¿no? Si vemos el mapa de las emisiones de gases de efecto invernadero de Cataluña, también hay una desigualdad bastante importante. Barcelona es la provincia que más gases de efecto invernadero emite, que aquí, un poco, un pequeño paréntesis. Estos son datos de 2020, que es un año en la pandemia que no es real, ¿no? Pero bueno, nos da una imagen. Dentro de poco van a salir los de 2021. Entonces, aquí también podemos ver bastantes desigualdades, ¿no? Y Tarragona es la segunda que más gases de efecto invernadero emitió en 2020, pero también es importante visibilizar cómo es un poco el sur de los nortes, ¿no? Como aquí
se emite en el segundo lugar los gases de efecto invernadero en comparación con las otras provincias, pero en esta región me parece que se concentran bastantes impactos ambientales de todo el metabolismo de lo que es Cataluña, ¿no? Pensemos en las nucleares, las que están aquí. Pensemos en proyectos como el Hard Rock que se quiere hacer, el proyecto Castor, las pedreras que hay por aquí, las nucleares, que están todas localizadas en esta región. El embalse del pantano de Flix, todo el problema con los sedimentos, ¿no? También hay una injusticia ambiental bastante importante en este sur de Cataluña, ¿no? Esto también lo analizamos desde Ingeniería Sense Fronteras, que si a alguien le interesa, luego les puedo pasar los informes que hemos hecho sobre estas desigualdades e injusticias ambientales en lo que es Cataluña. Y volviendo más al panorama internacional, y también hablando de las desigualdades, también me parece interesante visibilizar que no es solo una cuestión de regiones, sino también de poder económico. Hay ya muchos estudios que visibilizan cómo las personas más enriquecidas del planeta, ese 1% de los mega ricos, son los grandes responsables de la crisis climática global. Como pueden ver aquí, el top 1%, esta es una gráfica de 2019, o sea, el 1% más súper enriquecido de la población del planeta fue el responsable del 10% de todas las emisiones planetarias. Es decir, es bastante fuerte, ¿no? Que un 1% de todas las personas que vivimos aquí hayan emitido tanto, ¿no? Ahora se empieza a poner el dedo en esa llaga y se empieza a hablar, por ejemplo, de los jets privados y de la contribución que tienen a las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero hasta hace poco esta también era una perspectiva que poco se visibilizaba, ¿no? Y que tienen una responsabilidad súper fuerte. Y también hay una en cuestiones de género, ¿no? Esta no tengo imágenes, pero también hay muchos estudios que visibilizan que por lo general, cuando hablamos de responsabilidad climática, los hombres en general tienen una responsabilidad mucho mayor por los modelos de trabajo, las formas de vida, los hábitos de transporte y de consumo. Y eso también me parece importante visibilizar. Sin embargo, si vemos en el primer mapa, en la primera gráfica de Hickel, veíamos las responsabilidades, ¿no? Si vemos un mapa de las vulnerabilidades, aquí pueden ver en rojo cuáles son las regiones más vulnerables a la crisis climática. Y si bien veíamos que había unas zonas del planeta mucho más responsables que el norte global, aquí podemos ver cómo el sur global son las regiones más afectadas por esta crisis y donde las personas también se están viendo más afectadas en su día a día y cuentan con menos recursos para hacerle frente. Y esta imagen también es un poco vieja y un poco sensacionalista, yo lo sé, pero es muy importante y me parece relevante también. Aquí han hecho un mapita y cada país tiene el área en relación a sus emisiones históricas. Entonces podemos ver cómo hay algunas regiones del planeta que han emitido mucho más y por eso se ven gigantes, y otras, como puede ser el centro de África o algunas regiones de América Latina, la zona del sudeste asiático, son mucho más chiquititas. Aquí también vemos cómo China o India están súper grandes. Claro, ¿qué pasa? China e India en la actualidad están emitiendo un montón, sobre todo China es uno de los principales responsables de los gases de efecto invernadero. Pero aquí también les invito a reflexionar acerca de, primero, que si lo vemos a nivel de persona, una persona en China emite como 12 veces menos que una persona de la Unión Europea o de Estados Unidos, y por otro lado, claro, son muchos más, y por otro lado, ¿para quién producen estos países, ¿no? La mayoría de la producción china es para exportar. Pero cuando medimos las emisiones, se hacen normalmente por el alcance territorial. Es decir, por ejemplo, si hiciéramos el mapa de cuánto se emite en Tarragón, solo estamos midiendo cuánto se está produciendo aquí, o sea, las fábricas que están localizadas aquí, los coches aquí. No estamos midiendo o contabilizando todos los productos que vienen de China y que consumimos aquí. Todas esas emisiones se las queda China. O no se cuentan, porque muchas veces las del comercio internacional no se tienen en cuenta, lo cual es también una falacia bastante interesante. Por eso decía y explicaba al principio cómo
poco a poco los movimientos sociales, espero que la sociedad civil en general, estamos pasando de hablar de un cambio climático a una crisis o emergencia climática y desde un enfoque de justicia, ¿no? Porque estamos poco a poco pasando de esa parte de entender el cambio climático, el efecto invernadero, suben las temperaturas y tal, a tener una visión mucho más amplia en la que no solamente estamos hablando de esa parte más ambiental, sino de sus impactos sociales, de las responsabilidades diferenciadas y de sus consecuencias diferenciadas también para el planeta. Y tenemos que darnos cuenta que ya estamos totalmente dentro de esta crisis y que mínimo hasta 2100 o más allá vamos a seguir teniendo un impacto, aunque hoy dejemos de emitir. Así que esto también nos tiene que hacer abrir los ojos y actuar cada día un poco más. Todo esto que les iba contando, como ya avancé un poquito antes, afecta a la vida de las personas, ¿no? Y en lo que nos vamos a centrar aquí es sobre todo en la movilidad o inmovilidad. Ya verán que sobre todo voy a hablar de personas que se van, pero es importante también tener en cuenta que los impactos de la crisis climática en conjunto con otros factores también hacen que las personas no se puedan ir aunque quieran. Esto es algo que también un poco se ha analizado, pero muchas veces el que haya unos impactos de la crisis climática más fuertes que afecten al sustento de las personas, puede ser que éstas ni siquiera se pueden marchar como si quisieran, ¿no? El cambio climático aumenta la pobreza en muchas regiones del planeta, aumenta que no se tenga acceso a recursos básicos como el agua. Si no tenemos cada vez, si tenemos cada vez menos dinero, tenemos menos agua, menos acceso a la educación, para irte a recursos, sobre todo si te vas a tener que ir lejos, pero incluso para pequeños desplazamientos hace falta saber dónde te vas a ir, hace falta tener dinero o te tienes que endeudar para poder marcharte, ¿no? Si cada vez la situación está peor, puede, y yo creo que está pasando, que cada vez hay más personas atrapadas. Y también es importante que no todo el mundo se quiere marchar, que a veces cuando leemos sobre estos temas parece que hay cambio climático, hay pobreza, no sé qué, se va todo el mundo. Pues no, la mayoría de las personas generamos arraigo con nuestra tierra o donde vivimos, con nuestra familia, con nuestras amigas. Y entonces, aunque haya una crisis muy fuerte, muchas veces el sentimiento es de quedarte donde estás. El sentimiento de si puedo no me voy de aquí, ya tengo lo que sea, ¿no? Y es bastante fuerte, y eso justamente en este viaje, en este trabajo de campo que hicimos, ahí me parecía sorprendente cómo las poblaciones generamos arraigo hasta con lugares terribles, hasta con vivir en una tienda de campaña. Había personas que se habían tenido que ir y que llevaban ya años viviendo en una carpa, en una tienda de campaña, con cero agua, con cero recursos, y preferían seguir viviendo ahí que ser conscientes de la idea de que se tenían que volver a ir a otro sitio, que no conocían, que igual había todavía menos agua, que la vida les iba a ir peor. A mí eso me sorprendió muchísimo, porque pensaba, ¿cómo al final podemos generar arraigo con una situación tan complicada como puede ser vivir años en una tienda de campaña, no como la de los campos, sino en una situación bastante difícil? Entonces, como les digo, la crisis climática afecta a todo lo que necesitamos para vivir y hay momentos en los que las personas pues no queda otra que hay que marcharse. Es importante también ver que no todo el mundo o que no todas esas migraciones son iguales. Por eso siempre digo de realidades en plural, ¿no? Porque a veces también parece que como si todo el mundo se marchara de repente de Senegal a las Canarias y queriendo ir luego irse a Francia, pero en realidad hay muchas realidades, ¿no? Hay personas que se van al pueblo de al lado, hay personas que sí, cruzan fronteras internacionales, hay otras que se van un tiempo y regresan. A veces se va el hijo mayor a trabajar al pueblo de al lado y cuando vuelve a haber recursos, vuelve. A veces se tiene que ir toda la familia, a veces se van las mujeres, a veces se van los hombres, a veces toda una comunidad se tiene que marchar. Son muchísimas realidades. Y eso era lo que queríamos visibilizar con esta infografía, que es de un estudio que también hicimos con el CEPE y Ecologistas en Acción, sobre las migraciones ambientales, ¿no? Ahí pueden ver que al final hay un montón de crisis, que son las que están arriba, que además afectan a las condiciones socioambientales en las que viven las poblaciones y que estas, afectadas por todo eso, que además se retroalimentan entre sí, ¿no? Estas
pueden entrar en situaciones de inmovilidad, como las que les decía antes, forzada o voluntaria. Forzada, me quiero ir, pero no tengo dinero, no sé dónde irme, no sé cómo irme. O voluntaria, es que no me quiero ir, me quiero quedar porque llevo toda mi vida viviendo en esta isla, en esta casa, y tengo el cementerio al lado donde están todos mis ancestros y tal, y aunque sepa que vienen cada vez más inundaciones, prefiero morir aquí que irme. Y otras que simplemente, como les digo, pues no pueden hacerlo, ¿no? Y luego da lugar a situaciones de movilidad también. La mayoría de estos movimientos son internos, aunque también si vemos las noticias, pareciera que la mayoría de las personas quiere atravesar el mundo entero, ¿no? Y en realidad la mayoría, en estos casos, se van lo más cerca de los lugares de origen que pueden. Los traslados internacionales no son fáciles, ¿no? Y como les decía, a veces son comunidades enteras, a veces familias, a veces yo sola. Luego, no hay una denominación internacionalmente aceptada. Esto es importante porque, por ejemplo, de qué es una persona, quién es una persona refugiada, hay una denominación muy clara que la mayoría de los estados han aceptado, luego lo hablaremos rápidamente, ¿no? Y esa denominación está en una convención, significa que hay unos derechos, no siempre protegidos realmente, pero que al menos existen. Todos los estados entienden que esa definición es una persona solicitante de asilo y luego refugiada. Sin embargo, cuando hablamos de personas que se tienen que ir, siempre son muchas causas, pero cuando una de las principales son ambientales o climáticas, no hay una denominación internacionalmente aceptada, a pesar de que esto lleva como... Los primeros estudios datan desde los años 70, ¿no? Entonces, no existe eso, no hay una voluntad política ni un interés en que eso hoy en día exista. Entonces, claro, eso ha generado muchos problemas, como por ejemplo que hay cuando hay investigaciones o cuando hay organizaciones de la sociedad civil, pues muchas veces, o incluso cuando se generan datos, están hablando de cosas similares, pero a la vez diferentes, ¿no? Porque no tenemos un campo que lo abarque y que quede muy claro. Es interesante esta que puse aquí, que es de la Organización Internacional para las Migraciones, que es muy amplia y incluiría todo lo que les he estado contando, pero es una definición de trabajo, sin más, ¿no? Y yo aquí añadiría que no solamente lo que ella dice, sino que también me parece que falta que haga como hincapié en algunos grupos de población especialmente vulnerabilizados en estos contextos, ¿no? No la voy a leer, ahí la tienen, es muy interesante, bastante amplia y de alguna manera abarca todas las situaciones que les comentaba, ¿no? Y lo que es importante, creo, es recordar que cuando hablamos de migraciones climáticas o de movimientos de población inducidos directo o indirectamente por la crisis climática, recordar que nunca es solo un factor por el que las personas se tienen que ir, aunque suele haber unos más importantes que otros, ¿no? Pero el cambio climático y los movimientos pues no serán iguales en todos sitios y no actúa solo porque lo que quería decir es que, por ejemplo, la subida del nivel del mar no es igual si vives en una isla del Caribe que si vives en Manhattan o si vives en las costas de Bangladesh que si vives en Holanda, ¿no? Al final no es solo el cambio climático, sino son tus recursos, las políticas que existen y la situación en general, lo que harán que te vayas o te quedes, o lo hagas de una manera en la que tengas más tu vida o menos. Que son multicausales, que son movimientos involuntarios, a pesar de que muchos, las propias personas necesitan marcharse, yo creo que siempre hay que conceptualizarlos dentro de la movilidad forzada, porque al final son movimientos que seguramente no se harían si no hubieran esas causas. Que la mayoría son internos, aunque hay causas también internacionales, y por ahora la mayoría son desde el campo hacia la ciudad, ¿no? Aquí quería visibilizar también cómo no todas las personas viven estas situaciones por igual, ¿no? Es importante visibilizar que quienes viven en situación de pobreza, como ya dije, se enfrentan casi siempre a las peores situaciones y además a los peores impactos de la crisis climática. Si vemos las zonas del mundo más afectadas por la crisis climática, suelen ser además sitios, lugares donde ya existían desigualdades importantes, sobre todo a nivel económico, ¿no? Ahora también estaba estudiando las migraciones climáticas en Etiopía y claro, es una región que aparte de conflictos súper fuertes desde hace muchísimos años, se enfrenta a una sequía tremenda.
todo el cuerno de África, ¿no? Pero especialmente en esta región. Y claro, a todo eso le suma que ya es una zona donde había sequía, que ahora hay más, que los conflictos se hacen más fuertes y que encima hay movimientos de población en toda esa zona, con Somalia. Bueno, siempre son muchas causas y siempre son las personas que viven en las peores situaciones quienes se ven más y más afectadas. Las mujeres, por ejemplo, me parece muy importante visibilizar cómo, o sea, no por permanecer con esa visión de víctimas mujeres y ya está, ¿no? Pero al final el sistema patriarcal en el que vivimos en todas las regiones del planeta hace que también las mujeres, cuando se tienen que enfrentar a la crisis climática y a marcharse, independientemente de las causas, también se enfrenten a consecuencias diferenciadas, ¿no? El ejemplo más claro está relacionado con el agua, yo creo, porque, bueno, el agua me parece que es uno de los factores más afectados por la crisis climática. A veces de repente hay más, a veces de repente hay menos. Encima está contaminada, está privatizada, el acceso es más complicado conforme pasan los años, ¿no? Y quienes se encargan a menudo de la gestión de este recurso en los hogares suelen ser las mujeres. Según datos de Naciones Unidas, en 8 de cada 10 hogares donde no hay agua dentro de la casa, las mujeres y las niñas son las que van a buscar. Y ahora también, en este trabajo de campo que he hecho, que hice muchos grupos focales con mujeres, en todas les preguntaba, o sea, una pregunta clave era, ¿hay agua aquí, sí o no? En muchos casos no había agua canalizada que llegara a las comunidades, y cuando les decía quién se encarga, quién la va a buscar, pues eran siempre las mujeres y las niñas. No era un trabajo que nunca hubiera dicho, lo hacemos todos. La mayoría eran niñas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? El ir a buscar el agua no es simplemente vamos y ya está, y es más tiempo porque estamos lejos o hay menos, sino que también hay unas consecuencias claras en ese tiempo que tienen que dedicarle cada vez más a ir a buscar el agua, ¿no? Como hay estudios que evidencian que si el agua está más lejos o hay menos y tienen que dedicarle más tiempo, sacan antes a las niñas de la escuela en muchos lugares del planeta. Entonces, claro, ya afecta la educación de las niñas, ¿no? También que es un trabajo no remunerado, con lo cual esto les quita tiempo para otro tipo de trabajo. Las presiones por no traer el agua suficiente a casa en la cantidad o calidad adecuada, que afectan a la vez a su vida familiar, ¿no? Es interesante visibilizar eso. Y cuando ellas tienen que marchar, también es importante quién toma la decisión de irse, hacia dónde. No es lo mismo cuando se va el hombre que cuando se van ellos, ¿no? Muchas veces cuando ellos se van, las cargas de los cuidados y muchas veces del trabajo remunerado recaen en ellas, ¿no? También en este trabajo de campo me parecía muy interesante que muchas veces les preguntaba qué pasaba cuando ellos se iban, qué pasaba cuando se quedaban solas. Y muchas veces se reían y estaban como, ¡ah! Por lo menos nos quedamos tranquilas un tiempo. Que eso a mí me hacía gracia, pero a la vez refleja que la situación, o sea, no es buena, ¿no? Sí, prefiero que ellos se vayan y para estar tranquilas, ¿no? Entonces, bueno, el tema del agua y de las mujeres es importante, y eso en los proyectos migratorios también, ¿no? Luego al final, durante estos traslados, que muchas veces no están regulados por ningún sitio, ni existen vías para protegerlas, muchas veces también acaban siendo víctimas de tráfico de personas con explotación sexual, porque no hay otra, o también vendiendo su cuerpo por agua, por dinero o por un viaje más seguro. Luego, cuando llegan a donde sea, las consecuencias también son complicadas y sufren violencias machistas a lo largo de todo el trayecto migratorio. Luego, el tema de la alimentación también es interesante y el enfoque de género, ¿no? Otro estudio que este lo leía en el Corredor Seco Centroamericano, visibilizaban que el Corredor Seco Centroamericano, que es esta zona entre Guatemala, Nicaragua, una parte de Honduras, que es una zona extremadamente seca y que cada vez lo está haciendo más. Y aquí estudiamos también con perspectiva de género las migraciones por estos motivos. Y en relación con la alimentación, lo que visibilizaban más es que cada vez había menos comida o de peor calidad, y que lo que estaban viendo es que muchas mujeres estaban cada vez más desnutridas, porque a la hora de alimentar a la familia o de repartir lo que había,
pues existían esas jerarquías domésticas en las que primero se alimentaba al hombre, a la cabeza de familia, y luego las niñas y los niños, y por último comían ella. Entonces que cada vez pues, había menos y ellas se alimentaban peor, ¿no? Que esto, si tenemos en cuenta situaciones de maternidad o de lactancia, pues también es importante, ¿no? Y el, la siguiente, porque si no, no nos va a dar el tiempo. Por último, también visibilizar en cuanto a las diferencias a la hora de hacer frente a la crisis climática y a las migraciones, el tema de los pueblos indígenas, ¿no? Que también es muy importante entender cómo tienen unas cosmovisiones, no siempre, pero a menudo diferentes, en las que las relaciones con el agua, con los ríos, con las montañas, con el cielo, pues son muy diferentes y a veces desde nuestra visión occidentalizada del mundo no somos ni siquiera capaces de llegar a comprender qué es lo que se puede sentir cuando esos patrones cambian o cuando hay que marcharse y desterritorializarse de unos sitios que para ellos forman parte de su vida, de su familia o de otra forma, ¿no? Sumado a una desposesión histórica de las tierras y a vivir en zonas tremendamente afectadas siempre, ¿no? Que desde la colonización, como se les ha ido relegando a zonas del planeta donde la vida podía ser más difícil y donde se les ha despojado. También en este trabajo de campo con las comunidades que estuvimos, se veía claramente que el no tener los títulos de la tierra era una carencia súper importante y que hacía que a la hora de tener nuevamente que desplazarse, la vida fuera muy complicada, porque ya vivían en tierras que no eran suyas. Algunos habían finalmente conseguido la titularidad comunitaria de la tierra y eso les daba un plus como para decir aquí, de aquí no me voy, pase lo que pase. Pero en la mayoría de los casos esta es una lucha que hoy en 2023 siguen luchando, ¿no? Porque sus tierras fueron regaladas muchas veces a extranjeros, muchas veces europeos, que se quedaron con unas tierras donde decían que no había nada. Y en esas tierras no existía, aparte de un ambiente bastante lindo, había personas que vivían allí desde hace mucho tiempo. Entonces también eso es muy importante a la hora de hablar de desplazamiento y cambio climático. Esto era lo que les contaba antes de las situaciones no diferenciadas para las mujeres, también en el tema de los albergues y los campos de personas refugiadas, como también ellas se enfrentan pues, a violaciones y a situaciones muy complicadas. Y nos, o sea, estos campos también se hacen después de un desastre, ¿no? Estos albergues temporales. Y ahí hay ejemplos claros. Y luego, ¿quién gestiona el agua, las comidas, cómo? Pues también tiene un enfoque de género importante. Pero para ir un poco más rápido, sigamos. Sigamos. Este lo puse porque es un documental que no sé si conocen, que es muy interesante, de Cuidar entre Tierras, que visibiliza un poquito esto del enfoque de género y las migraciones, y que les recomiendo. Y sobre todo hay un caso de una represa en Colombia y de cómo al final las mujeres que están allí, que vienen aquí, acaban ocupando trabajos de cuidado en los que su situación es bastante complicada y que se han ido y han dejado muchas veces a sus familias atrás a cargo de otras cuidadoras, ¿no? Se los recomiendo, está online en internet y es súper interesante en este sentido. Y para acabar con el tema de género, pues que no me gusta acabar, o sea, todo lo que acabo de explicar es bastante victimizante, pero es una realidad, ¿no? Y también el otro lado, o sea, no es solamente el tema de las mujeres como más afectadas en todos los sentidos, sino también el superpoder que también tenemos a la hora de hacer frente a todas estas realidades, ¿no? Y que muchas veces en las negociaciones políticas no se ve, que si vemos quiénes participan en las COP o los representantes de los estados, es una vergüenza que todavía siguen siendo tantos hombres, pero que el conocimiento de las mujeres histórico y actual y también todo lo que podemos hacer se debe poner en valor a la hora de desarrollar políticas, pero cualquier tipo de estrategia sobre las migraciones climáticas y el cambio climático y en todo en general. Por ejemplo, este caso, este lo estudiaron las compañeras de Resama, de la Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales. Lo pueden ver online también el artículo y es muy interesante. Fue una reubicación de toda una comunidad en las costas de Enseada, en Brasil, que se tuvieron que marchar por la subida del nivel del mar y porque estaban en una zona donde los sedimentos ya, o sea, era complicado seguir viviendo ahí.
el Estado les proponía que se fueran a un sitio que no les gustaba nada, donde tenían cero relación con el lugar y no querían irse ahí, entonces empezaron todo un proceso acompañados por estas chicas de Rezama, académicas y por diferentes organizaciones de la sociedad civil, y pudieron encontrar un sitio donde se sentían felices de irse, porque además en ese sitio había nacido una de las abuelas que consideraban una ancestra importante en su comunidad, ¿no? Entonces se pudieron ir donde querían, con un valor histórico y cariñoso añadido. Incluso los nuevos materiales también pudieron ser como ellas quisieron, pero porque empezaron todo ese proceso comunitario muy diferente del que el Estado les decía que era el que tenían que hacer, ¿no? Ahí pueden, en la revista Migraciones Forzadas, pueden encontrar todo el detalle de la rehabilitación. No sé qué ha pasado, que le he dado un... Hola. Bueno, se oye así como si estuviéramos en el bar. Para darle más ambiente. Entonces, ante esta pregunta de si están ocurriendo ya. Dale, por favor, dale. Como ya les he explicado algunos casos, pues sí, están ocurriendo ya. Si ven este pequeño informe que hicimos de migraciones ambientales, hemos analizado diferentes casos en todo el planeta y están ocurriendo ya, como les digo, de diferentes formas. Por ejemplo, este es el caso de los Inuit, que sería uno de los más famosos, que es el que siempre sale por todos sitios, junto con las pequeñas islas del Caribe. Y pues los Inuit, ¿qué es lo que está pasando? El deshielo que todas y todos conocemos está haciendo que el permafrost, que era donde se asientan las casas de las personas que viven allí, se esté derritiendo. Con lo cual, las casas ya no se sostienen, pero no solo las casas, sino las carreteras, los hospitales, las escuelas. Entonces, ya hay procesos de comunidades enteras que se están teniendo que marchar. Es muy interesante darle seguimiento. Y aquí también es interesante ver los problemas comunitarios que eso lleva. Porque, ¿cómo se elige hacia dónde nos vamos? Y también hay estudios súper interesantes de cómo, no solo cómo se elige a dónde nos vamos, sino si ya estábamos en una ciudad que lleva no sé cuántos años construida con ciertas desigualdades, en plan, hay gente que es más rica y tiene casas más grandes, y hay gente que vive en los peores sitios y tiene casas más chiquitas, en el nuevo lugar va a tener que ser igual, van a haber esas desigualdades, la ciudad se va a construir de la misma manera, tenemos recursos para hacer eso, ¿qué va a pasar? Eso lleva muchos choques dentro de las comunidades. Y en los Inuit hay ejemplos, ya está escrito por muchos sitios, pero en otros casos de reubicaciones suele ser un problema interesante y muy fuerte de cómo va a ser el nuevo lugar, ¿no? Cómo se va a gestionar todo eso. Otro ejemplo claro que analizamos en este estudio y que hicimos esta infografía es en Senegal. Aquí analizamos el caso de San Luis en la costa, que es muy interesante también, y que aquí este refleja que no es solo el cambio climático, ¿no? Sino que, por ejemplo, aquí lo que está pasando es que estas costas, como ustedes saben, de pescado, de familias que se dedicaban a la pesca tradicionalmente, están viéndose afectadas por los grandes barcos, pues del Estado español, rusos, muchos de la Unión Europea, que están sacando todo el pescado, que muchas veces se usa para pienso, para otros animales y bueno, toda la cadena que conocemos, ¿no? Pero como por un lado están quedándose sin pescado, ¿no? Por otro lado, estamos hablando de acidificación de las costas, lo que también afecta la cantidad de pesca, y por otro lado estamos hablando de elevación del nivel del mar. Entonces, San Luis, que una parte está en una pequeña islita con muy poca elevación del nivel del mar, encima hubo una inundación y a los gobernantes del lugar se les ocurrió hacer una especie de canal por medio de la islita para que el agua, cuando hubiera inundaciones, fuera al medio. Esto se hizo con un estudio ambiental, no sé si se hizo estudio, pero se hizo fatal. Y la cosa es que el canal encima se está cada año ampliando más y más, dejando dos líneas muy finitas de tierra. Con lo cual, muchas de estas personas ya han tenido que reubicarse hacia la tierra y muchas más están teniendo que marcharse. Aquí, la mayoría, hay movimientos internos hacia el país, pero también hay otros hacia el exterior, ¿no? Y aquí también la mayoría son hombres los que se han venido marchando, pero también hay un impacto en las mujeres porque ellas se dedicaban sobre todo a tejer las redes y
y a luego gestionar el pescado que llevaba, ¿no? Y ahí también ellas pues se están quedando sin trabajo y sin alternativa viable. Este es otro ejemplo, este lo pasábamos. Esto era para visibilizar el, pues, que muchas de estas personas afectadas de las costas africanas intentan llegar a la Unión Europea, muchas de ellas afectadas por las sequías y por otros impactos de la crisis climática, y muchas de ellas mueren intentando hacerlo, ¿no? Si ven los informes de Caminando Fronteras, es súper interesante porque en los últimos, de cada caibuco que analizan más en profundidad, también visibilizan las condiciones ambientales y climáticas del lugar de origen. Y cada vez ven más como que ese es un factor que afecta a la pobreza y que también induce a que se tengan que marchar. Siguiente. Estos son unos vídeos que les puedo pasar si les interesan, que han hecho desde CODES, que se llama Poniendo el rostro a las migraciones climáticas, y que ahí pueden ver testimonios de personas que están en Aragón, me parece, que de alguna manera u otra se han tenido que marchar por estos factores. Si les interesa, la web se llama Poniendo el rostro a las migraciones climáticas y ahí los pueden ver. Esta es una imagen, creo que era en Honduras, porque también en el caso de los huracanes Eta y Iota fue súper claro y muchas personas tuvieron que marcharse, que fueron estos dos huracanes que pasaron súper seguidos, y que aquí también es interesante ver cómo poblaciones tuvieron que irse, pero además tenían que hacer frente a la falta de comida y de gestión de la emergencia, pero a los conflictos que había dentro, ¿no? A las pandillas y a cómo se gestionaban los recursos. Que en el caso de los desplazamientos, pues fue interesante ver cómo se hacía todo eso, pues, junto con el tema de las pandillas. Y ya para ir terminando, que ya veo las campanas. Para ir terminando, si quieres sigue Daniel por aquí. Les quería solamente explicar un poco más de este último trabajo de campo. Ahí pueden ver el recorrido que hicimos, que fue un poquito entre Paraguay, Bolivia y Argentina, una zona que se llama el Gran Chaco Americano, que es uno de los grandes biomas del planeta, aunque no se conozca tanto, casi como la Amazonía, pero es un tipo de monte muy diferente y es bastante, muchísimo más seco, ¿no? Y aquí lo que quería, o sea, hicimos entrevistas y grupos focales con un montón de personas diferentes y de todo tipo, ¿no? Y es muy interesante, como en un espacio al final que es gigante, que nosotras hicimos un recorrido muy chiquitito, conviven tantas personas diferentes y con tantas culturas y realidades diferentes. Hay hasta comunidades de suizos viviendo ahí en México, pero suizos, que hablan en su idioma, que no hablan ni una palabra de castellano y que viven ahí dentro. Hay menonitas y amish que se han adueñado de toda la tierra y de los pueblos indígenas que viven allí. Hay todo tipo de comunidades guaraníes y de otras etnias que intentan convivir con muy poco acceso al agua. Bueno, fue muy, muy interesante, pero quería enseñarles sobre todo dos casos súper interesantes. Uno, creo que es de los más fuertes, ¿no? Este es una comunidad, Abisai, que eran una comunidad que vivían en unas tierras que no eran suyas, que habían llegado y se habían hace un montón de años, que esas tierras se las quedó el ejército por expropiación y construyeron un aeropuerto para el ejército, entonces ellas se tuvieron que marchar. Y ahora están viviendo en condiciones bastante complicadas. La foto del principio era la única fuente de agua que tienen, en condiciones de pobreza bastante difíciles, viven en tiendas de campaña desde hace un montón de años. Si quieres la siguiente foto, por aquí. Ah, bueno, vea la anterior, en lo que acabo de decir. Viven en condiciones muy, muy complicadas. Los hombres quizás se van, la mayoría, a trabajar al menos temporalmente y muchas veces están ellas solas. Tienen una epidemia de dengue fortísima y con una gestión muy, muy, muy complicada. Y es que además, justo están construyendo una carretera que va a atravesar la mitad de Latinoamérica, así, que les va a pasar al lado y les están diciendo que tienen que marcharse de ahí también. Esto no es cambio climático, son proyectos que afectan al ambiente y que expulsan a las comunidades de sus tierras, ¿no? Pero que al final también no tienen agua y cada vez hay una sequía más fuerte.
que nos contaban que las temperaturas superan los 40 grados y que no tienen ni dónde meterse cuando llegan esas temperaturas, ¿no? Y ellas son las que decían que, algunas o la mayoría, que preferían quedarse ahí antes que marcharse y vivir todo ese proceso de desarraigo otra vez, a pesar de que las condiciones eran súper complicadas. Y otro caso, que también este es más ambiental, sí, en realidad es el de la curvita y la nueva curvita, que es muy interesante también. Este es en Argentina, pero si ven el mapa, es que es una región donde conviven tres fronteras y que para cruzarlas solo tienes que cruzar un río realmente, que para mí o las otras personas de la Unión Europea era muy fácil, pero para otras personas pues no es tan sencillo, ¿no?, hacer esos cruces. Que también es interesante la movilidad que se da, porque por ejemplo en Argentina sienten que la atención sanitaria es mejor y que les atienden incluso aunque no tengan nacionalidad allí. Entonces intentan cruzar por el río o de cualquier manera para poder ir al médico, ¿no?, por ejemplo, o a la escuela. Y aquí, esta en la curvita, lo que pasó es que hubo unas inundaciones súper fuertes del río Pilcomayo en 2018, que ya venían cada vez más, y de repente llegó un día en el que el agua les estaba llegando a las casas. Entonces estuvieron varios días decidiendo si irse o no. Finalmente fue también contado que fue un lío tremendo porque los mayores no querían irse, querían quedarse porque decían que el agua iba a bajar y que no pasaba nada, pero finalmente estaban ya en las azoteitas de las casas y se tuvieron que ir. Entonces se fueron a un sitio donde los llevaron, no sabían ni a dónde se iban, no pudieron coger nada y pasaron los días y tenían la esperanza de que podían regresar a sus casas. Cuando por fin algunos pudieron volver, se dieron cuenta que todo estaba tremendamente destrozado y aparte tenían mucho miedo de que volviera a pasar, con lo cual no volvieron, se fueron a lo que ahí está como la nueva curvita, que estaba unos metros más acá. Y ahí empezaron a construir todo el pueblo de la nada, ¿no?, con muy pocas ayudas. Y es muy interesante porque ahí parece en el mapa que no se fue tan lejos, ¿no?, pero en realidad vivían de la pesca. Entonces, al tener que irse esos metros, esos kilómetros más adentro, hizo que cambiara toda la forma de la comunidad, que ya los hombres que eran los que iban a pescar ya no pudieran ir tan seguidamente, tuvieran que buscar otros recursos, no tenían otros recursos, recibieron muy poca ayuda del Estado. Y aquí me hizo si podía alguna vez pues mostrar su caso y me dijo que sí, entonces lo podemos ver sin problema, pero no me gustaría que esté como en internet así. ¿Y cuál es la siguiente? Que no hay cifras específicas de cuántas personas se tienen que ir por estos motivos. Hay proyecciones que creo que son bastante peligrosas, pero bueno, hay, pero hace falta investigar mucho más en casos concretos y tener cuidado con cómo se dan estos datos, ¿no? Estos son informes del Internal Displacement Monitoring Center que explica lo que hace es recopilar del año anterior cuántas personas se trasladaron dentro de los países por desastres. No todo cambio climático, pero bueno, al menos es algo. Y es muy interesante porque siempre hay más por desastres que por conflictos y por violencia. Que siempre vemos más los desplazamientos asociados a guerra o a conflictos armados, pero en realidad muchas más personas cada año se desplazan por desastres que por estos tipos de eventos. Y hay ejemplos, como pueden ver aquí, en todas las regiones del planeta. Si quieren, esto lo pasamos más rápido para que haya tiempito, esto lo podemos quitar. Esta imagen es para visibilizar el problema de este de las cifras, ¿no? Que es que yo lo veo siempre como hay entidades que generan proyecciones de millones y millones de desplazamientos asociados al cambio climático y que igual que con otro tipo de solicitantes de asilo o lo que sea, estas cifras muchas veces son tomadas por partidos de ultraderecha o incluso simplemente por la Unión Europea como para decir, oye, que van a venir oleadas de refugiados climáticos, no usan este discurso de refugio climático. Y es peligroso porque lo usan como una herramienta para decir, ah, entonces hay que cerrar todavía más las fronteras, aquí no va a entrar nadie más, vamos a invertir más en gasto militar para cerrar fronteras porque es que van a venir mil millones de personas que todas se van a ir de África y van a venir a la Unión Europea. Por eso yo cuando hablamos de las cifras casi siempre lo hago con cuidado e incluso si puedo evitarlo, lo evito. Y
En cuanto al vacío jurídico, esto daría para otra hora y media o 5 horas hablando al respecto. Pero... no, no, solo el resumen es decir que no hay hoy en día vías jurídicas para estas personas para garantizar su traslado digno y seguro, que el derecho internacional está yendo súper despacio en este sentido. Que no existen las personas refugiadas climáticas hoy en día, si quieren ahora podemos debatir si eso debería ser o no, pero que es necesario actuar al respecto, ¿no? Y que los marcos jurídicos en todos los ámbitos se deberían actualizar, y no es tan difícil, yo tengo muchas propuestas para actualizarlos y adaptarlos a las realidades del siglo XXI como es las que están viviendo estas personas, ¿no? Y si quieren lo dejamos aquí, si quieres por favor pon la última diapositiva. Este tema todo del vacío jurídico ya lo hablaremos en otro momento, pero porque se, hay casos, se ha solicitado, no ha sido, no se ha sido tratado ni nada, pero quería mostrarles esta, sobre todo, que es una imagen de un poquito de esperanza, ¿no? Y que bueno, al menos estamos aquí hablando de este tema, que podemos hacer mucho desde la esfera individual, pero sobre todo desde la colectiva, y que sobre todo en el plano jurídico, que hay mucho que se puede hacer y que no, no es imposible. Y para acabar con un poco de esperanza. Y por último, esta es una imagen, por si les interesa, de algunos informes, libros, muchas cosas relacionadas con el tema de las migraciones climáticas que hemos ido produciendo en los últimos años. Y que si alguien quiere alguno, pues que me escriba, ahí está mi correo, este, y se los comparto sin ningún problema. Muchas gracias y por favor hagan preguntas ahora. No he dit cap mentida quan al principi us he dit qui era Beatriz. No he pogut experimentar vosaltres. El llibre, jo crec que una hora i mitja jo no em cansaria d'escoltar-la, però bueno, és així. Hi ha 3 capítols que a mi personalment em va cridar molt l'atenció. Un és Desmontando mitos. Ha fet una passada, quan ha parlat ella, però és que les coses cal dir-les i que no ens venguin i siguin coses que no són. Després, Mujeres Migrantes, també hi ha coses que jo no havia caigut. Quan hi ha inundacions, els problemes que tenen les dones per sortir de les zones inundades, perquè habitualment són les que fan les cures, les que cuides, les maneres de vestir, fa una sèrie de reflexions que, bueno, cal la pena. I després l'últim capítol és Ahora que hacemos, que l'has usat, però suposo que se pot ampliar més. Jo us deixo les paraules per si voleu fer preguntes. Jo crec que, bueno, ja està. No, una cosa, el Ahora que hacemos, ¿a qué te refieres? ¿Al decrecimiento? Claro, o sea, el libro lo que pasa es que va como explicando todo bastante dramático, ¿no? Y lo que quería decir era como, después de saber todo esto, ¿qué hacemos ahora, no? Entonces, ahí pues hablo de un poquito de las cosas que quedan pendientes por hacer y, entre otras, por ejemplo, hablo de los litigios climáticos o ambientales, que me parecen una herramienta importante, la actualización del derecho internacional. El decrecimiento creo que no lo pongo, pero ya lo hemos hablado en algún momento y claro que sería algo que hay que hacer ya y sin sí, fuera. Sí, básicamente está clarísimo. Sí, sí. ¿Hay más? Sí. Bueno, hay que ver. El tema del decreixement jo crec que és un tema complicat perquè està mirat des de dos vessants. Nosaltres hem de decreixer, però hi ha altres parts del món que han de créixer. Perquè si no, en quines condicions viurà? Doncs és difícil d'entomar aquest tema, no? La realitat és que som nosaltres els que hem de decreixer i hem de retornar a una altra manera de viure. Però si ho globalitzem el concepte de creixement, tot el que avui ha sortit aquí es quedarà igual. Clar. I després hi ha l'altre tema que
És a dir, hi ha moments que quan sents les xifres que es donen aquí de que cada any Europa hauria de rebre 5 milions d'immigrants, sembla que dius que bé, que ens vol el canvi climàtic, que així vindran, treballaran i ens pagaran les nostres pensions. No? Hi ha moments que sembla que siguin moneda de canvi totes aquestes persones, perquè aquí ara es deixen anar aquestes xifres. El tema és que nosaltres hauríem de resoldre i realment estem important persones mitjançant moltes d'aquestes qüestions per resoldre qüestions nostres, que si els que envellim som nosaltres, doncs envellim nosaltres. Si tenim un problema demogràfic, és el nostre problema. I fins i tot sembla que circumstàncies com aquestes, les que han portat a refugiats, les que porten ara amb el tema del canvi climàtic, tenint en compte que cada any han de venir 5 milions de persones a la nostra gran Europa, doncs tampoc no ens va tan malament. Sí, o sea, con lo del decrecimiento también tengo esa contradicción, o sea, creo que el norte global claramente tiene que ir a un decrecimiento y una forma de la economía muy diferente de la que venimos viendo hasta ahora, ¿no? De una economía mucho más cercana, de otras formas de entender lo que es la economía en sí y de decrecer totalmente, vivir con menos, vivir mejor, cambiar los horarios, todo. Pero es verdad que no sé, igual que en otras regiones del planeta, quizás, no sé si lo llamaría de crecimiento, quizás otras formas, ¿no? Y no seguir en esta economía globalizada donde las dependencias y las injusticias cada vez siguen creciendo, ¿no? No sé si para otras regiones del planeta el crecimiento sería la cuestión o una forma diferente de ser. Hi ha un tema que també tracta, que quan parla de les, com afecta a diferents llocs unes inundacions. Es parla, per exemple, de Holanda. Holanda, sí. Holanda, que té diners per fer dics i les illes... Les del Pacífico. Les del Pacífico, que s'estan inundant i aquella gent no té diners per fer dics. I una de dos, hi ha gent per dir, hi ha gent que no vol sortir del seu territori, perquè el seu territori i les seves creences és les que tenen, i uns altres com marxen, com les dones se queden, doncs... Sí, sí, sí. Eso hace, es que eso me interesa mucho, sobre todo, claro, hace unos años que estuvimos por Holanda haciendo un recorrido con la bici, claro, yo ahí pensaba, pero madre mía, o sea, tienen unas construcciones, unos diques, y pensar que es que ya viven por debajo del nivel del mar una gran parte del país. Y eso, todavía yo ahí estaba, creo, con la tesis, y para mí era muy fuerte, porque esa misma pequeña elevación del nivel del mar, que ellos ya están por debajo, en otros países, como son los pequeños estados insulares, como pueden ser los del Pacífico, pues ya está provocando movimientos de población. Y antes que movimientos de población, está haciendo que no tengan agua directamente, que esté entrando el agua en los acuíferos y se estén quedando sin agua dulce. Y que, por ejemplo, haya personas como el señor Titiota que haya solicitado asilo por motivos climáticos, ¿no? Que ha sido totalmente denegado y bueno, es otro tema. Pero, ¿cómo es esa injusticia tan clara que ante un mismo impacto en una, y que encima lo ha provocado mucho más Holanda o Países Bajos que Kiribati, que su proporción a las emisiones globales es mínima a nivel histórico y ahora, y cómo sus impactos pues son tan desiguales, ¿no? Me parece interesante ver esa desigualdad tan clara. Sí. Están muy callados y calladas. Sí. No están pactados. O aburridos. Esto es como la verdad, creo que está mejor. Gràcies per compartir a Beatriz aquesta sabidoria, a els que esteu i les que esteu aquí per l'interès que mostrarà per aquesta xerrada, i comentar-vos que les jornades segueixen. Dijous hi ha unes jornades de Ciència Món Rural i Delicte d'Odi GSLTI, i la presentació de Transgressors, que és un llibre d'identitats binàries. El divendres tenim com un esclat de pedagogia llibertària, on venen dues persones a parlar de dos llibres, i us convido d'una manera molt especial a la nit de poesia.
que ens farà reconfortar-nos una mica amb nosaltres mateixos, que serà el divendres a les 22 hores al local de l'Ateneu. I ja si voleu més marxa, el dissabte a les 12, vermut amb les xirigotes de Tarragona, tant masculines com femenines. Moltes gràcies.